Con respecto a información de lo que tenemos este próximo fin de semana, tenemos que dar a conocer esta iniciativa que ha adoptado la Iglesia Adventista. La misma consiste en un campamento para jóvenes que va a comenzar mañana viernes y se extiende hasta el domingo en el campo municipal de deportes. El objetivo de este campamento tiene como base principal abordar la temática del grooming, el uso de las redes sociales como método de violencia, donde se producen, por supuesto, femicidios, violaciones y demás. Y paralelamente, a partir del sábado a la tarde, en la plazoleta La Paloma, se va a iniciar una campaña de donación de sangre. Sobre este tema dialogamos con el médico Oscar Milgarejo. La importancia de la donación de sangre es que sin sangre nosotros no podemos salvar vidas. No podemos darle la posibilidad a aquellas personas que necesitan un determinado nivel de sangre como para poder recibir un tratamiento, por ejemplo, aquellos que tienen cáncer, ¿no es cierto? Ser voluntario es importante y repetitivo. ¿Por qué? Porque cada vez que dono sangre, se me estudia mi sangre y es más segura de tantas veces que se van estudiando. O dono solamente, hay gente que dice, dono solamente para mi familia. No, no hay que ser egoísta. Tenemos que donar antes de que pasen las cosas. ¿Este fin de semana van a estar haciendo esta campaña acá en Monte Carlo? Sí, este fin de semana, y creo que va a ser un comienzo de un cambio, ¿no es cierto? Toda esta actividad que se va a realizar este sábado es empezar a cambiar la modalidad de donación de sangre acá en Monte Carlo. Ya no me gustaría que vayan 10, 20 de personas al SAMIC El Dorado a donar sangre en una camioneta, por ejemplo. No, si donamos frecuentemente en cada colecta que vamos a realizar acá, vamos a evitar que vayan tanta gente a donar allá y que corran riesgo en la ruta de un accidente o algo. No tiene fin de religioso, no tiene fin político, esto es solidario, esto es solidario. La Iglesia Adventista acompaña para comenzar a cambiar la modalidad de donar sangre. ¿A partir de qué hora van a comenzar con la campaña? Y de las 2:30 de la tarde hasta las 5:30, 6, depende la cantidad. Ojalá que lleguemos un momento que digamos, bueno, listo, basta, no queremos más porque no podemos sacarle a tanto. Ojalá que superemos los 200, los 150 donantes.